El pasado viernes 9 de mayo, el Partido Revolucionario Institucional ofreció una capacitación a mujeres del sur de Sonora, misma que se llevó a cabo en la ciudad de Navojoa. Habiendo acudido a ofrecer dicha capacitación, Teresita Carabeo Galindo, secretaria general del PRICA GM, informó Gabriel Valdenebro Patrón. El presidente del pri GM agregó que el próximo viernes 16 de mayo se impartirá otra capacitación dirigida a cuadros juveniles de las 17 a las 20 horas, donde se hablará sobre la historia, visión y misión del PRI, así como de la participación de los jóvenes en la política. Esto último a cargo de Meterio Ochoa Basúa, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cajeme. También se hablará sobre programas de meditación y resolución de conflictos entre jóvenes por parte de Abraham Ramírez, conscientes de que la juventud juega un papel muy importante en las elecciones constitucionales. Mientras que el dirigente de la red Jóvenes por México, Luis Aguilar y Fernando Félix de las Juventudes Populares, hablarán sobre el quehacer de los jóvenes antes, durante y posterior a las campañas electorales. Con información de Sergio Monge, para el Regional TV, Luis Carrillo.